sea, no es que no hay docencia. La docencia se llamó anoche un poquito tarde, ya se le había avisado a los estudiantes. Y de que no había docencia, por eso no acudieron a la escuela hoy. Pero sí hay trabajo, porque todo el personal docente estamos aquí haciendo otras labores con los registros, las notas y otras incumbencias que tiene el centro. ¿Y a qué se debió la desconvocatoria de la vigilia que tenían para hoy? Se debió a que el ministro accedió a tener un conversatorio con la ADP hoy. Entonces, esta tarde, a partir de las 5, ellos se van a reunir y en la noche van a surgir en qué quedaron ellos allá. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Aquí hay 365 estudiantes. ¿Qué? Bueno. Sí, bueno, nosotros estamos aquí apoyando a los profesores, que estamos muy de acuerdo con las demandas que ellos están demandando, pero también estamos aquí para también decirle qué va a pasar con el personal administrativo, que no lo han aumentado tampoco y no han prometido un aumento y nunca lo han hecho. Confiamos en que este ministro que está ahora en educación lo iba a hacer y tampoco lo ha hecho. El personal administrativo está esperando una respuesta suya, señor ministro. ¿Y cuál es el salario de ustedes ahora? Estamos en jornada extendida y las conserjes ganan 12.000 pesos y el personal administrativo gana 15.600. Tú sabes que no hemos pasado de ahí, tenemos muchos años trabajando y casi cumplimos el mismo rol que un profesor, porque estamos atendiendo a los niños y tenemos mucho trabajo. Y es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es el nombre suyo? Flor Aquino. Mira, reiterar el llamado de este ministerio para que los maestros recapaciten y permitan que nuestros estudiantes cumplan el ciclo escolar, este primer ciclo, de manera satisfactoria, que concluye el próximo viernes 20 de diciembre. Es un llamado que ha hecho el señor ministro porque es incumplimiento a lo que es el calendario escolar 2019-2020, el cual fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación y que fue firmado incluso por la ADP, por sus principales autoridades, en la persona de Xiomara Guante. Nosotros hemos visto, y así lo ha expresado el señor ministro Antonio Peña Mirabal, con mucha preocupación que algunas seccionales estén actuando de manera unilateral, desoyendo el llamado incluso de lo que es el organismo central de la ADP. Y esto evidentemente que nos preocupa porque es un crimen quitarle una semana de estudio a nuestros muchachos. En el día de hoy debíamos estar en una vigilia, en un aguinaldo de protesta, por supuesto, frente a las regionales de educación, y estamos cumpliendo con ese mandato. Estamos cumpliendo con ese que es un mandato del Comité Ejecutivo Nacional, pero que además es un mandato de la comunidad educativa, que desde que inició el año escolar en agosto tiene problemas que debieron ser resueltos. Tenemos centros educativos que están por reparar. Nosotros tenemos falta de maestros, nosotros tenemos falta de libros de textos en los centros educativos, nosotros tenemos pendiente por pagar evaluación de desempeños, entre otras reivindicaciones. Los centros educativos de aquí de Santiago y del país están pasando por una situación calamitosa. El propio presidente de la seccional de acá de Santiago ha expresado y ha mencionado algunos centros educativos.